Standing in a corner, I see you from across the room. I've been holding on, I what not let you. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo están esos cuerpos? Hoy van a ser cuerpos joyísticos porque hoy os traigo un haul de Bésica. Deciros que luego vais a ver, como siempre en este tipo de vídeo, cómo luego me maquillo y me arreglo, que os quiero contar unas cosas, que por cierto hoy es el cumple de Rubén, os quiero contar más o menos lo que vamos a hacer hoy del cumple de Rubén, lo que tengo pensado para el cumple de mis hijas, porque sobre el cumple está muy pegado al cumple de Rubén, entonces os quiero contar los planes que tengo. Me acabo de hacer un café con leche, como habéis visto, porque ya he ido hoy también al kiosco a averiguar lo de la revista que llegaba hoy para informaros en el canal, en comunidad ya os habré puesto... Este vídeo lo vais a estar viendo el miércoles, lo estoy grabando hoy martes. Hoy martes os habré puesto una publicación con la revista que os he subido que no traía regalito y demás, pero yo he ido a asegurarme, por eso empecé a grabar un poquito más tarde. El café ya me lo he bebido mientras me maquillaba con vosotras y vosotras, porque ya os dije lo que había desayunado más temprano cuando me levanté como siempre el primero Rubén de la casa. Y hoy os traigo el haul de estas cositas de Bésica. Sabéis que es una marca que siempre me gusta traeros de joyitas al canal porque está muy bien calidad-precio. Os traigo el súper descuento como siempre, Estrella os trae. Es una marca española. Entonces, si queréis pasar un rato detenido, vamos a ver el blog y luego os dejo como el paso a paso de este maquillaje súper sencillo, que es el mismo que me hice en el último vídeo de Seis. Muy sencillo, con lo que tenía aquí en el cajón. Y he estado probando este primer nuevo de pestañas blanco de Essen y os voy a decir qué tal y demás en el, a lo largo del vídeo. Entonces, vamos a empezar. Bueno, como siempre, toda la información la vais a recibir en la cajita de info sobre Bésica, ¿vale? Sobre dónde poder entrar a ver los enlaces de joyitas y elegir el modelo. De lo que os guste con mi descuento si queréis usarlo que es un buen descuento del 40% con el código que os va a salir por aquí abajo a la estrella 40 vais a recibir miro hacia abajo porque tengo aquí la chuletilla con toda la info vale el 40% de descuento sin pedido mínimo siempre os lo digo este pedido lo podéis hacer con el código eh, anastrella 40 sin pedido mínimo van a descontar el 40% de descuento en la joyita que queráis hacer en el pedido vale Tenéis la opción que hay envíos a todo el mundo y además tenéis una opción a seleccionar si queréis, esto no es obligatorio, que la marca donará el 3% del importe total de la compra sin coste adicional para el comprador, o sea que si vosotros marcáis esa opción, simplemente veis que va a donar el 3% de la compra a una fundación, ¿vale? Pero Bésica no os va a cobrar más ni nada. Simplemente de la total de la compra, Bésica donará, si marcáis esa opción, el 3% de la compra, sin más. Es una marca de joyas española. Vale. El material de las joyas es acero inoxidable, la plata 14 quilates y un baño de 18 kilates en el oro, ¿vale? Es un baño. Y son de acero inoxidable. Eh, son antialérgicas y demás, no van a casar. Siempre es aconsejable, siempre lo digo, yo ducho a mis hijas y todo con los pendientes de Bésica, pero si os lo retiráis para la ducha... Vais a mantener las joyitas mejor. Aunque tengo que decir que no hay ningún problema. Si por algún día se os olvida quitaros el collar, o aunque es más comido, siempre es más cómodo ducharte sin pendientes y sin collar. Pero si algún día se os olvida, no temáis que no os va a pasar nada en, en las joyas, ¿vale? Pues ya estaría todo lo que os quiero decir. Ahora simplemente deciros: os dejo links a los collares, a los pendientes y a pulseras y anillos. Por si queréis echar un vistazo en según qué sección de Bésica, os dejo esos links. Para que bicheéis y miréis Y el link directo a la web de Bésica Por si queréis elegir algo con el 40% de descuento Que está súper, 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 súper bien Entonces nada, vamos a empezar con el jaulazo de Bésica A ver qué son mis enviados y recibidos de Bésica Vamos a empezar a sacar las cajitas vienen dos cajicas súper llenitas. Creo que este mes, este mes en Bésica, lo que elegí es más en plan collares, me apetecía más que pendientes. Espero que haya algunos pendientes porque no me he puesto nada, pero bueno, si no me podría poner otros. Vale, no pasa nada, es que estoy mirándome que ya me estoy empezando a ver Pues he hecho eso, que me estoy viendo, es que he hecho un cambio de batería. Me gusta dejarla que se descargue del todo y luego ya cambiarla cuando ya no tiene y ya se me había descargado. Las primeras canitas del mes, que sabéis que yo me lo tiño, pues ya no es que tenga todo el pelo de canas como siempre os digo, pero. Alguna por aquí, como es el pelo muy negro y son blancas, pues se ven. En fin, vamos a empezar con la primera cajita de Bésica. Joyas chulísimas, siempre lo digo, que sigo colaborando y que me gusta mucho traer cositas de Bésica porque es una marca que yo sí compraría para mí, compraría para regalar. Tienen joyas, yo pienso que es de un gusto exquisito porque son muy finas, elegantes. Ahora, por cierto, son novedades estas joyas, joyas nuevas que ya no tenían en la web, que las han renovado y hay modelos nuevos de joyas. Se van, como digo yo, renovando, trayendo cositas nuevas. Y además son diseños que no son joyas vistas, de estas que una marca copia a otra marca y sacan modelos parecidos ni nada de eso. Entonces me gustan mucho. Vamos con el primer sobrecito bésica, a ver qué hay. Bueno, pues sí que hay pendientes, unos pendientitos. Mirad, son estos aritos de aquí. Sabéis que yo soy muy fan para las orejitas. Si me los pienso dejar puestos más tiempo. O lo que sea, porque no se acumula tanta suciedad ni nada como los de rojita, aritos, son estos aritos de aquí, estos creo que son nuevo modelo. A ver, veis, están los dos. Mirad, si me veis un poquito de pintura en la uña, ¿sabéis por qué es? Porque estuve pintando lo que os enseñé cuando puse el cabezal de Rubén con Roberto de la pared. Y pinté los agujerillos estos que tapamos de la estantería y tal, y por eso a lo mejor me veis pintura en la uña, ¿vale? Perdonármelo. Y además me puse la base de calcio por endurecer un poco la uña y no me acabé ni de limpiar la pintura bien. Pero solo no es una poquita lo que tengo ahí en el ladito, tampoco es mucho. Pinté lo de cuando cambiamos los cabezales otra vez el cuarto de las nenas, las marcas y las marcas de la habitación de Rubén. Bueno, pues este sería el primer modelo de pendientes que es precioso mirar. Es muy fino, es muy bonito, incluso para niña. Yo pienso que puede quedar muy bonito también. Aunque el tamaño a lo mejor es más de adulto, pero para una niña también lo veo bien. También lo veo bien para una niña de mayorcita, de 10 años en adelante, 9, 8 años. Es muy bonito. ¿Qué tiene? Los, los brillantitos esos que tiene. ¿Tres, cuatro brillantitos? Qué monada, me encantan. Vamos con la siguiente cosilla, el precio por abajo de los pendientitos de aro. Estos me los voy a dejar a no ser que haya otra cosa que me tenga que probar, ¿vale? Ahora ya sí que es un colgantito. Yo me los voy a ir probando todos los colgantitos y luego me lo quito yo fuera de cámara y lo veis puesto. Como no, estrellas ha elegido una estrella dorada de colgante. Que esto, no sé si me he elegido la pulsera juego, pero es un collar, Mirar. ¿Veis lo que es esto? Qué cosa más bonita. Me lo voy a probar y os enseño cómo queda puesto. Pues mirad. ¿Qué me decís? Mirad la monada que es esto. Bueno, pues mirad la, lo bonito que es esto. El collarcito de Bésica, y lo veis. Es que la estrella me gustó porque es una estrella, aparte que yo me llamo una estrella, ya lo sabéis, que es grandecita, que no es muy chiquitina, que la ves y que tiene un brillo espectacular y con la gargantilla así finita la veo súper fina y los aritos. ¡Oh! ¡Muerte muy lenta, Bésica! Bueno, en cada paquetillo parece que vienen cuatro sobres. Vamos con el tercer sobre. Supongo que será otro collar. A ver. Sí. Qué bonito, de verdad. Esto lo suyo es ponerte cada uno por separado, porque si no, no lo luces bien. Este es precioso. mirad, es un arito... A ver, a ver, a ver. Ahí lo veis. Doble. Lleva un arito más grande con brillantitos, que este ya en su día lo pillé. Lo que pasa es que se lo regaló una amiga. Lo pillé con el arito solo este, pero ahora me ha gustado la parejita de aritos. mirad qué bonito es esto. Ahí lo estáis viendo. Precioso, precioso, precioso. Es una preciosidad, la cadena, la calidad que tiene y lo fino que es. Y es que son joyitas, ya os digo que yo no las veo que estén por ahí vistas. Voy a probarme este de los circulitos, lo vemos y vemos qué tal queda puesto. Ya lo tengo puesto. Este con los pendientes, como son también de arito con brillantitos, queda espectacular. Ahí lo veis. Mirad lo bonito que queda este. Ya me diréis en comentarios cuál es o vuestro favorito. Y ahí veis lo bonito que queda la... El circulito con los brillantitos con el otro. Vamos a ver qué más hay. Supongo que más collares, claro que sí, estrella. Uf, se han quedado dos sobres más y esa es la primera caja. Vamos a ver otro collar. Qué bonito de verdad, estrella. Es pues eso, que yo vea que os pueda gustar de esto, irá uno para vosotros y vosotras. A mi elección, eso sí, pero va a ir un, re, un collarcito de seguramente con los meteoritos y la brocha en el sorteo 50.000. Por cierto, a ver si esta semana, que ya tengo la dirección y toda del de, de, todo de la ganadora de la cafetera, a ver si esta semana ya, a ver cuando cojo un hueco, que como están todos los nenes y todo en casa, y me vea a correo si te envío la cafetera, si me estás viendo. Tranquila, que Estrella cumple con su palabra, ten paciencia, que la cafetera la tengo en su caja intacta y te llegará, ¿vale? que yo cuando digo una cosa y la prometo, me gusta cumplir con mi palabra, entonces eso. Mirad qué bonito es este, espero que os gusten mucho los colgantes como a mí, los he elegido con todo el cariño, por si os puede dar idea, tanto bien para autorregalarlo a vosotras con el 40% de descuento, como si tenéis que hacer un regalito de una cosita de calidad que sea bonita, además no son muy caras las joyas y con el descuento ya, pues que queréis más, y no os digo nada y lo digo todo. Bueno, vamos con la última bolsa de la primera caja, el último sobre de Bésica, este qué es, ¿Qué es, ¿Qué es, pues otro collar, estrellas. ¿Qué va a ser, qué va a ser, estrellas? Si es otro collar. Qué bonito es este. Ay, qué muerte más lenta. Este es en rosa. Voy a probármelo. Mirad, este es en rosa. Uy, este es que es que. Este y el de la estrella me gustaría incluso ponerme la estrella y este he dejado caer. Quizás ahora al final del vídeo me, me lo ponga a ver cómo quedan juntos y eso me lo voy a dejar puesto, ¿Sabéis? Porque sí, porque la ansia viva es muy mala y me lo voy a dejar puesto. Bueno, voy a probarme este rosita y os enseño cómo queda. Bueno, así es como queda puesto el rosa. Es precioso. Este es de muerte. De bonito. Si oís algo es que tengo el vigilabebés a uno de volumen y está ya haciéndole juegos a Roberto. Y está diciéndole, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el otro? ¿Lo escucháis? Es que sabéis qué pasa, que no quiero que salga de fondo algo poco yo, porque a ver si me va a saltar el copyright. Pero le está haciendo juegos con los muñequitos que tienen por ahí por el comedor, los peluches y demás. Le está preguntando, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el otro? Pues eso está muy bien. Que le haga trabajar un poquito a Roberto la, la memoria. Bueno, pues ahí veis. Este sería el siguiente que lleva brillantitos, como veis aquí. A ver, yo creo que lo ve ahí bien. mirar qué bonito es. Y la piedrita rosa. ¡Ay, qué monada! Lo que pasa es que este, no sé si me lo he puesto en el último, ¿no? Me gustaría que fuera un poquito más largo si sí está en el último. Para mmm, ponérmelo a conjunto con el de la estrella. Porque si no se enre enredan. Entonces este me toca dejármelo así, tal cual. Pero vamos, así tal cual sí, estrella. ¿Cómo te lo vas a dejar así tal cual si aún tienes más que enseñar aquí? Este ya lo has enseñado. Bueno, vamos con la siguiente caja. Venían un montón de sobres. Venía en la friolera de cuatro sobrecitos en esta caja a ver cuántos sobrecitos vienen en la segunda caja a ver cuántos sobrecitos vienen en la segunda cajita de bésica para compartiros estrellas las joyitas otro collar como no te vas a tener que quitar el collar estrella este es como más ay que se le sale la piedrita vestidor este lo he visto en plan elegante para ponértelo una noche así que vayas a salir este me lo voy a guardar para ocasiones. Este es precioso. Este es, es todo todo de brillantitos y luego encima un brillantito en el medio. Este es, creo que también está la pulsera, si no estoy mal parecida, que la tengo ya, de otra ocasión de Bésica, esa pulsera que es preciosa. ¿Dónde la tengo? No lo sé. La tendré en su sobrecito guardado. Que me la quito pues, porque le gusta mucho a Rubén tirarme de las joyitas y de las pulseras, pero era preciosa esa pulsera. Bueno, me pongo este y os enseño cómo queda puesto. Este es ideal de eso: pues si tienes una, una cena así elegante, si tienes una. ¿Cómo era lo de marisco Si tienes una cena de boda, mmm, no sé cómo era. Si tienes una cena elegante, cógete un bogavante. No sé cómo era eso. Si lo sabéis, ponerlo en comentarios una cena elegante, un bogavante. No sé, marisco recién mejor precio. Eso, pues eso. O para Navidad, para las cenas de Navidad y demás. Es precioso. Este es elegancia pura y dura. Muy bonito. Vamos con el siguiente. Otro, o esto es la pulsera a juego, no, este es otro collar, ¡ay, qué bonito este! Este es más gordito, el de el brillantito, mirar pero sin, sin. el. Este sí que es la pulsera, se acordáis que era igual que esto? Pues por eso me he elegido el collar igual que eso. Sin la piedra, solamente el collar. Que este incluso me lo puedo poner así en plan, tipo shocker, a conjunto con este, ahora veréis, o solo solo. A ver cómo queda conjunto con este, vamos a ver. ¿Veis? La idea mía era así, ponerlo así, este como tipo soccer y el otro que cayera, veis qué bonito, pero no sé, creo que no se puede porque el último botón es así y ya sería más larguito. Entonces me tocará ponérmelos por suelto, porque así lo veo exagerado, demasiado brillante, ¿no? Pero vamos que no, que también queda guay, juntitos, mirar, mirar. Así quedan juntos, es que quiero que se queden las piedrecitas que se vean adelante. Así, no te lo pongo a girado. Así quedarían los dos juntos, vale. Y ahora me lo voy a poner eh, para que veáis solo el, el último que os enseño. Vale, pues este sería solo el último sin el otro, vale. Muy elegante, muy fino, tanto queda bonito con lo que cuelga y la piedrecita del que me acabo de quitar este de aquí como queda bonito así tal cual los brillantitos súper elegante es que es súper fino aunque no vayas casi a regla, te pones esto y te luce muy bonito y vamos a ver qué más hay qué más hay aunque me sorprendes ya más ya este es el último me parece sí este ya es el último por enseñaros vamos con la última pieza que es otro pero este es muy fino Ay, ah, este a ver si es más larguito, que querría algo para combinarme con la estrellita. Este es el típico colgante fino que lo tenía en su día en plateado y me encantó llevarlo. Y ahora lo quiero tener en dorado. Mirad, esto no hagáis caso que es una salpicadura de aceite anoche haciendo la cena, ¿eh? cuidado que estrella se quemó una salpicadura de aceite por eso veis una bollita pues mirad, voy a ponerme este a ver cómo queda puesto por sí solo que este es buenísimo este es finísimo me, me ha gustado elegir esta vez quería collares elegantes vestidores para tener entonces eso seguramente ya os lo digo ya que el que os sortee en el sorteo el que sortee en el sorteo sea o bien este de la brillantito vale en el sorteo de los meteoritos o el otro que os he enseñado antes que ya no lo encuentro, el que lleva el circulito con brillantitos con el circulito doble, ¿vale? A ver con cuál me decido y os lo sorteo en el sorteo. En fin, voy a probarme el último y os lo enseño. Bueno, pues mirad qué bonito este también. Preciosos, es que son elegantes, finos. Son joyas, por así decirlas, selectivas, elegantes, sofisticadas. No sé, me gusta mucho Bésica. Qué pesada eres estrella, pero cuando algo te gusta, pues te gusta y ya está. Mira qué bonito, veis, 40% de descuento. ¿Qué queréis más? Sabéis que este canal, cuando os he dicho lo del sorteo, no es un canal ni mucho menos de sorteos. Que me gusta, que siempre os digo que os suscribáis y me veáis por mí, por mis vídeos, porque os gusta verme, verlos. Pero si un detallito, cuando llegas a una cifra importante, como son 50.000, que me ha costado tantos años, o puedan ser cuando llegue en su día, que pasen años otra vez a 100.000, si llego. Pues un detallito con mis estrellas y mis estrellos, mejor que haceros un sorteo así de una cosa más chuminada en plan siempre, pues prefiero guardarme eso y haceros un sorteo guay de los meteoritos que valen una pasta y están muy chulos, y la brocha y el, o el colgantito este de Bessica, que creo que es un acierto y un detallito que os pueda gustar. En fin, esto sería todo. Os dejo con la continuación del vídeo que seguramente os otra vez el buen día. Porque es cuando de verdad he empezado el vídeo, lo que pasa es que siempre os lo coloco así Porque Bésica me gusta introducirlo al principio del vídeo Porque si solo estáis interesadas a lo mejor en ver el haul de joyas Y ahora ya os dejo con el resto del vídeo y continuamos sí. Buen día, ¿qué tal estáis? Buen día Buen día seguro que ya os lo he dicho en el primer trocito de vídeo Que como siempre en estos vídeos de colaboración con joyitas de Bésica Sabéis que veis primero... Ya maquillada y todo, como os enseño las joyas, pero sabéis que me gusta también compartiros si puedo. Voy a grabaros hoy cómo me arreglo, que también os quiero hablar un poquito, porque hoy es el cumple de Rubén. Os quiero contar algunos problemas que he tenido cortinísticos con las cortinas tan bonitas que estaba enamorada de ellas, pero al final les estoy cogiendo un poco de resquemor y de cabreo. <laughs> en fin, ya os habré compartido al principio del vídeo lo que trae este paquete, ¿vale? Que aún no lo tengo abierto, pero al principio del vídeo ya lo habéis visto me voy a maquillar con vosotros y vosotras y os voy a contar las cositas que os quiero contar estoy como veis este vídeo ya lo sabéis que se ve siempre un poco raro por el motivo de que os grabo cuando ya Mm, os he enseñado las joyas <laughs> ya, ya lo sabéis que este vlog es así <laughs> deciros que ya me lavé la cara esta mañana y me puse el contorno de ojos un poquito de agua de avena como tónico y este serum me está gustando bastante el serum este de Valker lo he probado dos veces pero tengo que decir que como que se queda corto se lo absorbe enseguida la piel y se queda súper sec secucia y he salido a la calle y matarme si queréis si sí. en cuanto ha llegado Soraya hora y ha salido a disparar aquí ojo digo voy a ver por pues no sea que la revista Vogue Traiga regalo, para haceros por lo menos una foto e informaros de la revista Vogue y si trae algo interesante, pillármela. Pero no era así, ha venido sola, las pelas sin regalo. Las Telvas siguen sin aparecer en el kiosco, que se supone que venía con los productos de qué marca era. Así que ya se me ha olvidado estos que eran de super buena marca que bueno como sé dónde los venden si algún día los quisiera probar me lo puedo pillar pero como precisamente barato no es y hay cremas que ya he probado que me gustan mucho y no me fío no sé si me va a acabar de gustar esto de creo que era Cerma o no Casi que me alegro que no hayan traído la telva. Además, es que si llega, seguramente ni me la vaya a pillar. Porque tengo pensado hacer a principios de mes, ahora a principios de septiembre, un pedido de Procis y reponer las cremas que le he dado a mi tía y a mi madre, los tratamientos que le he dado, porque me gustan mucho ese tipo de cremitas. Entonces, quiero hacer unas reposiciones procísticas, porque yo sin mis cremas de Procis. No soy lo que tengo que ser, me gusta mucho tener esas cremas en mi neverita de Create y en el baño, entonces me, la, me voy a hacer con ellas. Además, cremas ahora tengo. O sea que casi que me alegro que no haya llegado la telva. Cuando no ha llegado, lo mejor es para hacerme un favor, así que eso, de cremas. Sabes que yo soy muy fan de las algunas cremitas puntuales mercadonísticas, las dos que más me gustan, de Mercadona, y las de Profit, esas nadie me las puede tocar. Deciros que como he llegado más tarde porque he ido al kiosco y tal y ya serán cosas de las nueve y pico ya cerca de las diez, me tomé un poquito de agüita con limón temprano y una tostada por ir con algo en el estómago. Y ahora ya me apetecía el café con leche cuando llega del kiosco y tal. Voy a bajarle la voz al vigilabebés, que es que tengo a Rubén ahí encarado para ver qué hace. Y están los nenes fuera con Soraya. Deciros que hoy es el cumple de Rubén. Tengo que ir ahora luego a pillarle una tartita y poca cosa más, ¿sabéis? Porque es que son muy juntitos. El cumple de Rubén es hoy y el día 27 de septiembre es el de mis hijas. Y mis hijas, como son dos, queremos hacerlo así un poco más grande. Y Rubén, que es que no presta atención a nada de eso. Le vamos a hacer la tarta y un regalito que le compré yo y ya está. Y para el cumple de las nenas sí que queremos hacerlo súper así con piñata... Globos sí que le voy a coger a Rubén, porque eso sí que lo disfruta él y le gusta ver que hay globos de colores y todo eso. Pero ya está. Y eso. Y es que para el cumple de las nenas vamos a hacer, porque lo van a disfrutar los cuatro, lo va a disfrutar Roberto, lo va a disfrutar Rubén y mis hijas. Que mis hijas son súper fans, no sé qué le ven a esa serie, ¿eh? porque yo es que no sé ni de qué va, porque es que lo veo tan raro eso. Eh, la serie esta de Poppy, Poppy Playtime, no, jolín que me equivoco, Raven Friends. Y he visto que tienen en Amazon vasos, que tienen de todo para hacer la fiesta de Raven Friends y les quiero encargar, a ver cómo se da la cosa y cuánto me cuesta la tarta, una tarta de Raven Friends, que ponga el nombre de mi hija, de Ariana y de Diana. Y para Rubén le cogeré una tartita a la normal y luego ya el cumple de las nenas lo hacemos así más a lo grande y que lo disfruten a fondo ahí, Roberto, Rubén y todos. Aunque el de Rubén es que, como acá entre semana también, pues lo haremos esta noche más sencillito con la familia y tal en casa. Le cogeré un regalito, la tarta y globos. Y luego el cumple de mis hijas ya preparado con más tiempo, lo haremos ahí más pensado y más preparado. Y que lo disfruten los cuatro. Es que la verdad es que los cumple de los nenes a mí no me hacía mucha ilusión mi cumple, pero el cumple de mis hijos, pues sí. Lo de los ricos disfruta mal. Bueno, me voy a poner la crema hidratante, hidratante Bepantol. Pues eso Que le pillaremos una tartarubén Bepantol, esta es la que venía en la revista Que no está nada mal por cierto Lo que pasa es que solo trae 25 de espiez ¿Vale? Es, es hidratante y bastante nutritiva Así que está bien esta crema, no está mal Es de la marca Bayer, me parece Y trae 50 mililitros Esta venía con una revista No sé si fue la Marie Claire No me acuerdo Tenéis mi vídeo de la revista en el, de las revistas en el canal por si le queréis echar una mirada. Se ve blanquecina. Para no ser muy alta la protección solar sí que es blanquecina, pero me gusta porque hidrata bastante. Eso sí, si tenéis la piel mixta a bastante grasa, esta crema, quizás lo vayáis a notar, aceitos y ya. Yo es que ya os digo que es que el ser este de barker a mí me deja la piel como... Un poco seca, no sé, ¿qué tienen tus ojitos? Que me dejan la piel un poco seca, <laughs> Valker, Pero vamos, que no está mal, pero que tendrá su función de antiarrugas, ácido hialurónico y todo. Pero a mí me notó la piel que me la deja un poco seca. ¿Qué más deciros? ¿Qué más contaros? Sí, sí, sí. Me voy a poner un poquito del contorno de 50 más de Elizabeth de Arden. Ya os digo que estos vídeos de Bésica tampoco me puedo extender muchísimo como me gusta a mí haceros los vlogs ahora porque sabéis que están todos en casa. Y como sabéis, Sola ya tiene su horario. Pero bueno, que en septiembre ya vendrán tiempos mejores, aunque no creo mucho porque va a estar aquí Rubén dándolo todo. Y si Belén tiene trabajo y no puede venir, pues me voy a tener que estar con Rubén aquí en la habitación y grabaros como pueda. A veremos cómo os hago los vídeos de decoraciones y todo, pero bueno, sabéis que yo os lo voy a enseñar. Si no puedo haceros tan completos los vídeos de decoración y limpieza y demás, pues lo hago, os lo enseño, aunque sea puesto por daros ideas, porque está Rubén dándolo todo y no me deja grabar como yo quisiera o lo que sea. Lo haré. Otras veces lo he hecho con Rubén y con quien ha hecho falta, y lo haré, lo haré. Tened en cuenta que yo cuando me gusta cumplir con mi palabra, y si fallo, os digo, pues mirad, he fallado por esto, por esto, por mis razones y mis motivos. Pero sabéis que si Estrella os ha dicho que lo comparte... Ah, que estoy muy disgusta con las cortinas. ¿Sabéis por qué? Porque como buen consejo que me diste y yo os hice caso y aparte, que es que cambio de tema, ya lo sabéis como quien cambia de camiseta. Sabéis que yo... Mmm... Eh, hago caso y además ya lo estaba haciendo últimamente porque muchas veces sí que me ha pasado que he llevado unas, unas cortinas que por cierto ahora está cerrado donde me arreglan los bajos de las cortinas por vacaciones hasta finales de agosto, o sea que hasta septiembre no las puedo llevar a cortar las que quiero llevar. Las que os enseñé de flores tan bonitas que las tengo ahí en una bolsa. ¿Sabéis lo que ha pasado con esas cortinas? Que vienen con un, un trocito, unos dos, tres dedos cortas y no me gusta cómo quedan en el comedor. Entonces he pensado, las que tengo marrones que aún el año pasado no las llegué a arreglar, que es un marrón así, camel muy bonito, toñístico también, ponerlas en el comedor y arreglarles los bajos. Y estas de flores tan bonitas, nuevas, que me costaron una pasta. Me voy a poner Bebe King con factor de protección 50, porque esta de Pantol hidrata y nutre muy bien. Que Mirar, deja la piel bien, pero mmm, no lleva la protección que necesito. Entonces, voy a usar la Sofie Gin esta ya que la tengo, aunque no es de mis favoritas. He de decir que creo que la de Delial a mi piel le sentaba mejor. Esta deja muy bien la piel, eh? aunque ingredientísticamente sabéis que yo no soy ingredientística. Y yo me fijo que me deje bien la piel y ya está, porque es que de algo hay que morir en la vida. Yo tampoco quiero vivir. Esclava ni de los ingredientes ni esclava de. Ay, de verdad. Es que las brochas. Ni esclava de los ingredientes de la comida. Lo miro, sí, pero que tampoco me obsesiono, yo me lo pongo, que me funcione bien y lo uso. Y si un producto me gusta, no me voy a obsesionar con el tema de ingredientes ni en la comida. Sí, lo miro, lo miro, intento mirar que no lleve así nada muy perjudicial en la comida y eso, pero que tampoco es una cosa que si me apetece un día comerme una Magdalena una vez al mes, me la voy a comer una Magdalena. Si me apetece comerme, no porque no sea sano, voy a quitarme de todo en la vida, porque es que si no te mueres de eso, te vas a morir de otra cosa. Pienso yo, ¿eh? Me voy a poner el corrector. Pero sí que tengo buena ojera. Ah, os quiero enseñar que lo tengo ya un montón de tiempo que recibí esto y aún no lo he probado. La máscara que muchas me aconsejasteis de ES en blanca, porque os dije: Estoy buscando una prebase de pestañas blancas y me dijisteis: Hay más máscaras. Hay de Dior, hay de Lancome y hay de otras marcas. Creo que de Rimmel. Pero esta de ese me dijisteis que es baratita y que va muy bien. Así que la tengo de Amazon aquí sin estrenar. A ver qué tal funciona, ¿vale? Estoy buscando... Mmm, ah, ya la tengo, una brochilla para extenderme el corrector y la base, ya la tengo. Me falta ponerme el corrector. Pues eso, que hoy tengo muchísimo que hacer. Quiero ir también a ver si enviamos un paquete con todos mis hijos a correos. Así que va a ser una aventura. Pero quiero aprovechar la hora de después de comer, que es cuando menos gente hay. Y entonces me toca ir con los nenes. Me toca ir con los nenes. Porque si voy a primera hora de la mañana es cuando más gente, aunque sea agosto, va a haber en correos. Entonces, este ya corrector le queda poquito. Me gusta ir acabando correctores y cosas, entonces ya se compra otro, pero hasta que no acabe cosas, nada. Correctores y bases, sabéis que es una cosa que no me gusta acumular. Pues eso, enviar un paquete. Quiero ir a preparar lo de las cositas del cumple de Rubén, a ver lo que vamos a cenar, que quiero hacer una cena que esté rica. A ver si para el cumple de las nenas, como va a ser así un poco más decorado y eso, os grabo algo. Aunque sea la decoración, no a los nenes, pero la decoración del cumple de Poppy Playtime, Ay, me equivoco, Poppy Playtime no, Rainbow Friends y todo eso sí. Pues eso que el día de hoy se viene completo, por eso os digo que voy a intentar, por lo menos, dejarme el videíto este grabado y luego ya, pues intentar editarlo mañana para que lo tengáis para mañana, ¿vale? Que como me he ido al quiojo, si no a lo mejor si sí me hubiera dado tiempo a grabarlo y a editarlo, pero he ido al quiojo ya, pero es que yo sé que estáis a lo mejor pendientes de los regalos de las revistas y digo, no sea que venga algún regalito en la bogue o lo que sea y Estrella no vaya a, a informar a sus estrellas, a sus estrellos, pues me he ido. Ya os digo que es que ahora como está el quiojo de siempre que voy cerrado, pues me toca ir al otro que está súper lejos. Bueno, súper lejos no, está mucho, bastante más lejos. He ido con Rubén, como siempre tomándose su leche por la calle, su, sí, su bueno. vive. Él aún así refuerza luego con un vive. Voy a sellar con polvitos, que me están gustando bastante los compactos, que sabéis que le han cambiado ahora el diseño, que ahora es como una doble estrella, pero yo tengo los viejos, me da igual. Es que a mí me da igual, si es que solo con la brocha tú te lo quitas. Voy a destapar las brochas, por cierto y voy a sellar un poquito aunque sea la, la zona T porque con el, y el corrector porque con esta base esta BB Cream de Sofía Skin y, el, y la crema de ¿cómo se llama esta? de Bepantol se queda la piel bastante jugosona y ahora con las calores pues si sellas un poquito con polvo pues no está de más bueno pues nada deciros que ya veo que nos estamos acercando que pronto a ver si es el sorteo de los metibritos en cuanto seamos 50.000 sabéis que estrellan los prometidos deuda os quiero hacer a partir de los 50.000 el sorteo. Cuando lleguemos, tranquilidad. De los meteoritos y la brochita de los meteoritos. Que por cierto, tengo aquí mi brochilla de los meteoritos. Mirar. Y los meteoritos que están dando sus últimos coletazos ya. Que lo, los usas muchísimo, estrella. ¿Qué quieres que te quedes? Si es que los usas muchísimo. Tengo mucha ansia viva. No me voy a poner en los ojos hoy así mucho. En plan, meteoritos, porque me voy a poner algo de sombras Porque, como voy a grabar el haul de Bésica, de joyitas, que no me acuerdo, ya lo tengo ahí un tiempo el paquete y no me acuerdo ni lo que elegí esta vez para haceros la colaboración de Bésica. Ya al principio del vídeo os habré explicado todo lo de Bésica y demás, ¿vale? Ahora ya simplemente que veáis cómo me maquillo y contaros lo de las cortinas, que yo creo que me, pasa, me he parado y no os lo he contado. Pues eso, que se me han quedado un poco cortas y da la casualidad que para aquí para la habitación a ver si las pongo. Seguramente las veáis pronto ya puestas aquí, aunque no haga la decoración aún del todo de la habitación porque la quiero hacer con vosotros y vosotras. Pero por lo menos poner las cortinas, porque ya que las tengo, las he lavado antes de probarlas en el comedor, porque me dijisteis estrella, lávalas, no sé a qué luego las... las Después de arreglarle los bajos, las laves y, y encojan un poco y te queden cortas. Y entonces directamente sin arreglarlas ni nada las he puesto lavadas y ya después del lavado han quedado cortas. No sé si bien es porque ya venían así, que creo que no, porque yo las vi mucho más largas. O esta tela por lo que sea la lavo y han cogido un montón. Y ahora donde quedan bastante bien es aquí en la habitación. La largura que tienen hasta la habitación sí que le está bien, pero al comedor no. Y es una cortina que me costó una pasta. Y yo ya lavadas no las voy a devolver porque no es mi estilo. Devolver una cosa ya usada lavada y quitada del estandarte que traía y todo. A mí eso no me gusta hacerlo. Si yo devuelvo una cosa quiero que esté bien, entonces no. Las voy a utilizar para las decoraciones de otoño del... Vale, que ha venido sola ya a decirme una cosa de las nenas. Y he hecho una parada. Me ha avisado porque se han ido las dos a la habitación allí juntas. Dice que no me gusta que estén en la habitación, dice sola. Dice, pero tampoco me quiero dejar a Rubén. Aquí en el carrito solo, entonces no y digo, no a Rubén no lo puedes dejar solo. Lo estoy viendo yo en el vigila bebé, pero no me gusta, no que a abupe en el carro o lo que sea y por estar allí con ella le pase algo a Rubén, o sea que no. Pues eso que al final las aprovecharé para las decoraciones de otoño aquí en la habitación, las cortinas y como tengo las del año pasado marroncitas, que es colorcito marroncito que da bien con todos los tonos que yo creo que quiero poner en el comedor pues las pondré y si no porque esas cortinas también me costaron caras porque son de una tela así gordita y otoñística entonces las usaré me he puesto el tono tierra de maderas en plan bronceador, colorete aunque no es el colorete final que voy a usar voy a utilizar el naranjita de bolloa con esta brochita chiquitina que es mi favorita, la mofeta está pequeña para poner este colorete la usaré una vez más porque ya la he usado dos o tres veces y las lavaré, y la lavaré ya, ¿veis? Así me lo pongo directamente súper bien en la manzanita. Hay que sonreír para que te salga la manzanita para poner el colorete, o ya hago así a veces esta cara así rara de susto. Y también me lo pongo bien el colorete en las manzanitas. Y subiendo un poquito hacia acá. He visto gente que hay que se lo pone así, todo esto, como si tuviera dado el sol así, cuando son coloretes más rojizos, pero yo no suelo ponérmelo en la nariz. No sé, soy a gusto los colores. Como guste más la táctica coloretística. Y me voy a poner de sombra con esta misma paletita que tengo aquí. No me voy a calentar más la cabeza porque hoy no os voy a engañar. Ya tengo bastante caliente hoy la cabeza. Con el tema, tema cumpleaños, con el cumpleaños que tengo que preparar de mis hijas. Esta es la de San Valentín que salió en consumo de la marca Machique Studio. Que por cierto, a ver si me puedo acercar a por el bronceador. Hay el iluminador que me hizo muchos ojitos. Y el colorete de Machique Studio. La tarta es que me gusta más de Mercadona porque como ya nos acogió mucho la fiesta, eh, sopetón de Rubén y no han cargado la tarta especial, porque es que Rubén no va a darse cuenta de esas cosas. Es que a Rubén le vas a coger una tarta así más especial y le vas a decir, mira Rubén, pone tu nombre, pone no sé qué, como hicimos el año pasado que el padre le trajo una tarta con su nombre y todo y pasó de todo. Entonces hemos pensado, digo, pues mira, le hacemos la tarta personalizada a las niñas que lo van a disfrutar más. Y lo del tema de decorar más el comedor y eso, y a Rubén se lo hacemos una tarta normal, de muñequitos y eso sí, pero aunque no ponga su nombre y eso, es que no lo, no, no lo, aún no lo aprecia, no lo valora, ¿sabéis? Es chiquitín, va recién cumplidos dos años, y no es como las niñas que ya todas esas cosas las miran más. Me he puesto mezcla de esta con esta, ¿vale? En el look. Esta brocha ya se ha quedado pringa, pues para lavar. Y me voy a poner un look muy sencillo, voy a coger... Una brocha más difuminada, la si es que tengo por aquí. Es que como hice lavada de brochas el otro día, pero bueno, tengo por aquí un bolso lleno de brochas, mirar. O sea, es buscar, es cuestión buscadora, estrella, tienes que buscar. Una brochita más, 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 más abiertita. Sí, esta rosita me va a servir. Y voy a coger una mezcla de esta, que son las que me hice el otro día, el maquillaje que me hice muy sencillo para el vídeo de haceros lo de Saint de Frida. Que va a ser así. ¿Veis? Que muchas me decís, estrella, ¿por qué te encanta tanto Frida? Yo no es que sea fan de su biografía ni nada, que lo he, lo he visto, lo he leído y sé de qué va la cosa, pero. que era bisexual, que estaba con todas las parejas que, la, que el marido, bueno, el marido sí, se llegó a casar. Que el esposo le ponía la cornamenta y a ella le gustaba estar con las parejas, fueran mujeres o lo que sea, que era bisexual, parece ser Frida. Que el marido estaba con ellas y tal. Y que parece que se casó dos veces con él o algo así, en fin. Que a mí la vida de Frida, pues no me interesa. Me gusta como artista, los cuadros que realizaba, que era una artista. Me gusta mucho la forma de vestir alegre y colorida que tenía, en plan los colores que utilizaba. Que me gusta, me gusta esa mujer por, por eso, no solamente por el tema de su vida, a mí me da igual, es que a veces nos puede gustar algo sin que sin que estemos de acuerdo en todo lo que hacía esa persona, ¿sabéis? Nos puede gustar, a mí me gustaba mucho la forma de vestir que tenía Frida, colorida, alegre, me siento identificada, me gusta ese tipo de colorido en el vestir porque es alegre y me gusta, y luego aparte me gusta porque era una artista, era super valiente, pintora, aun estando enferma después de todos los accidentes que había tenido, por lo menos se dedicó a la pintura y hacía algo y me gusta la mujer, la verdad. Pasa o es que tuvo muy mala suerte, parece ser, que tuvo muchos accidentes, que incluso es que le atravesó el útero y no podía ser mamá y. Tuvo que ser una vida dura la de esa mujer, y para mí, pues era un mujerón. Aun con todas las personas, tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, pero hay que quererlas tal y como somos. Entonces, si ella era así, es respetable. A lo mejor yo no me parezco, no me tengo por qué parecer para que me guste una cosa. Siempre os lo digo que yo, porque os enseñé una cosa en el canal, no quiere decir que yo me parezca, simplemente es que me gusta, y ya está. También me gusta Hello Kitty, que la llevo tatuada en el pie. Y no quiere decir que yo sea como Hello Kitty, ¿sabéis? De más jovencita me gustaba mucho Hello Kitty porque para mí era un icono de mi infancia. Que precisamente se lo decía mucho a una amiga cuando éramos pequeñas, le decía, fíjate. Que cuando nos gustaba tanto Hello Kitty, cuando éramos pequeñas, era súper difícil encontrar cositas de Hello Kitty. Y ahora que somos más mayores, hay hasta vajilla de Hello Kitty, pegatinas de Hello Kitty, todo de Hello Kitty. Yo me he hecho el tatuaje en el pie de Hello Kitty, que es muy chiquitín. Me gustaba porque me gustaba, lo veía femenino como quedaba, cuando me ponía zapatos de tacón para salir y tal, lo veía chulo el Hello Kitty. ¿Sabéis? Por eso me lo hice. Pero como es un tatuaje tan chiquitín y minúsculo ahí en el pie, pues tampoco, aunque ahora ya... A lo mejor no me lo haría, tampoco que me moleste. Mis hijas sí que me preguntan, me dicen, mamá, ¿por qué tienes ahí a Hello Kitty? O mamá, ¿por qué llevas aquí una mariposa? También me gustan mucho las mariposas, las mariposas aunque ya está desteñido. Este tatuaje era muy bonito, era con tonos rosas y morados. Algún día, sabéis que igual me animo porque se está perdiendo mucho y era muy bonito, era muy bonito cuando estaba recién hecho y así que los años después, hasta que se ha perdido. Era precioso porque era en rosita y en morado. Este me lo puedo repasar porque yo el dolor, la verdad que lo llevo muy bien de los tatuajes, ¿sabéis que yo soy durilla? <laughs> me lo puedo repasar y, y arreglarme el color. De hecho, iría al sitio donde me lo hice, que fue cerca del pueblo de mi madre. Pues ahí. Y me siento muy identificada, también me gustan las mariposas, no por mí. ¿Sabéis por qué me gustan tanto las mariposas? No me quiero emocionar, pero las mariposas me gustan. Aunque tampoco sea una cosa directamente que a mí me encante, este tatuaje me lo hice también por mi abuela. Mi abuela, que ya falleció, mi abuela, la del pueblo, no mi abuela, la de mi padre, sino la de mi madre, ¿vale? A ella le gustaban mucho las mariposas también. Y a mí, de más pequeña, me encantaban también. Ahora ya, como que ya te gustan las cosas, pero ya te hacen mayor. Y ya a lo mejor no eres tan fanática de esas cosas, pero me siguen gustando. Y entonces yo me lo hice también en honor a mi abuela. El, y a mí siempre que me veo este tatuaje, yo, en lo primero por el pensamiento que se me pasa es mi abuela, ¿vale? Entonces, eso. Algún día si puedo y tengo tiempo, os diré que me voy a repasar el tatuaje de la mariposa. Y también tengo en la espalda una estrella, pero ese me lo hicieron fatal, ese tatuaje. Luego fui a que me lo retocaran y tampoco me lo dejaron bien. Fue el primero que me hice, que me hizo una estrellita ahí en la espalda. Y yo no sé el tatuador cómo lo pillé. Que le dijo una estrella sin más y me hizo alrededor como una especie de universo y parece un moratón de lejos. Parece un moratón, es que está horrible. Pero como está ahí detrás en los riñones y casi no me lo veo, pues dices, mira, pues da igual. En fin, que hablas más que un estrella. Pero como siempre os hago el maquillaje así en plan cara mala rápida, digo, y me voy a recrear con mis estrellas y mis estrellas. Me voy a hacer el maquillaje aquí. Hablando en plan tipo loro, pero no quiero acabar maquillada como un loro porque es entre semana, ¿eh? tengo que ir a correo, ya digo, a comprar las cosas del cumpleaños. Quiero que quede así finito y bonito para enseñaros las joyas, pero tampoco me quiero poner en plan puertísticamente puertístico. <laughs> Estrella, como hablas? Vamos a probar la prueba nueva de Essen, ¿vale? A ver qué pestañas deja. Y luego me voy a poner la toscana de mercado, en la que me gustaba mucho la toscana, me encanta el cepillo, pero la fórmula no sé si qué le pasa. Es como que se está poniendo muy grumosa. Y la noto más espesa. No sé, aparte de que esta máscara, desde el principio ya os dije, me gusta mucho cómo deja las pestañas. Pero es una máscara que cuesta la vida de desmaquillar. Cuesta la vida de desmaquillar. Bueno, voy a tirar el papelillo que traía de Amazon, que venía en el sobre de Amazon, más ahí. Es súper económica, si queréis. Si es que me gusta cómo me dejara las pestañas, si puedo, os dejo el enlace de esto. Es una prueba de pestañas super volumen. With super fruits con super frutas las primer y ahí tiene dibujadicas las frutas yo no sé lo que llevará esto de frutas seguramente que el dibujo y poco más que hay veces que productos que prometen y luego a lo mejor no lleva nada dice que lleva oh, aceite de acai y mango butter y, y butter butter creo que es manteca de mango y vitamina e butter butter no es butter algo de manteca no sé bueno aceite de acai y dice que da un efecto volumen. Yo lo quiero pues para que me engorde un poquito la pestaña. Yo la tengo bastante larga. Pero sí que es verdad que me gustaría que me la dejara como más tupida y más... tupida, ¿vale? Para que me quede la máscara como más vistosa. Vamos a ver lo que... El cepillo es así, pinta bien. No parece que saque mucho exceso, mirar. Y la cerda parecen norma... de silicona. Sí, sí. A ver qué tal. Vamos a ver. ¡Oh! Pues muy bien. A veces... Además tiene un olor muy rico, no huele así a cosmético fuerte ni mal. Es que la otra de Dios vale una pasta, igual luego te gastas el dinero y dices ¡uff! tampoco pa' tanto, sabéis. Y es que más con un serum de pestañas confío más en esto, que aunque sea un efecto así, solamente pasajero para mientras llevas la máscara de pestañas a mí me vale. Porque yo no tengo tiempo fijaros, solamente con ponérmelo. Mirar si me ha alargado la pestaña, solo la base blanca. Y ahora ya me pongo la otra máscara y estrella os cuenta. Pues sí, me noto que me ha alargado la pestaña. Pues no, es una K de lava, ¿vale? <laughs> ya me entendéis. Paso porque odio que se me ponga por aquí caída. Ahora mismo me ha caído un pegotillo. Luego en, el, en donde llevo el corrector y tal, que me ponga la ojera perdida de... de... De restos de máscara. Porque esta no es waterproof ni nada. La verdad es que deja las pestañas de muerte lenta. Porque te las engorda, te las alarga y fijaros. Vamos con el otro ojo. Y esto es solo una pasada. No me pienso dar dos porque a lo mejor por ansia viva me doy dos pasadas de máscara negra y, y me queda la pestaña pelmazada con grumos. Entonces no. Una dejo que seque. Bien da. Una bien da. Así que yo me las peino y me las ponga bien. Y yo creo que ya está. Lo que no he leído porque no he leído por pesar, por, por prisas. Ahora lo miraré luego yo con más tiempo y os contaré. Es si hay que dejarla secar. Primero, la blanca, porque aún estaba un poquito húmeda, pero aún así fijaros. Esto es para flipar las pestañas que me ha dejado mirar. Sí que se nota mucho. Lo que no sé es eso, si hay que dejarla, ponértela y hay que esperar antes de ponértela negra. Mirad, esperar, aquí con vosotros y vosotras vamos a buscar el pedido que hice en Amazon. Esperarme en el móvil y os digo a ver si ponen los pasos que hay que dejarla secar o algo, ¿vale? A ver. A ver, Amazon. Sí, la he comprado en Amazon porque para encontrar esta máscara digo, igual voy a la perfumería y no la tienen o lo que sea, pues en Amazon como suele estar casito, en Amazon es una cosa al por mayor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estos son los pedidos, no, esto no es. Ver todo. A ver. Ahí las cortinas las estoy viendo aquí amazonísticas, con lo que me costaron y que la... pero bueno, para la habitación pues también así que la, le doy un cambio ahora en otoño, aunque lo que me gusta tener todo el año las rosas, porque es lo que más me gusta como me queda con el espejo de atrás y veo que le da más luz a los vídeos y no me apaga. Pero bueno, en el otoño veréis cambiadas las cortinas de la habitación, veréis las Cortinas, que es que son cortas ahora para el comedor. <laughs> en fin, y ya las tengo lavadas, a ver cómo devuelves ahora eso. Primer de pestañas, sí, señor, aquí nos dice, es que es súper económico. 2,47, vale, cuesta el primer de pestañas de frutas, mango, butter y no sé qué, no sé cuántas, acá Y aceite de acá es que estoy viendo, a ver si me di los pasos que hay que seguir. Sí, sí que se nota, ¿eh? mirar, que es que me ha dejado las pestañas preciosas. Uf, se va a volver un básico estrellístico. Y mirar yo como soy, como soy, sabéis que no tengo nada que esconder. Me estoy viendo un pelillo aquí en la ceja que me ha salido inoportuno. Y me lo voy a quitar. Claro que sí. Me da igual estar grabando. Un pelico, tajita estrella. Que no queda bien un pelico ahora. Lleva los ojos bonitos arreglados y va a ser con un pelo, mujerón. No sé, no encuentro el modo de uso. A ver juvenil de la vida sí. Es que me pareció leer que había que dejarla secar o algo así. O, o en los. la gente que hace reseñas de las que las compran, a ver. No sé, decidme si tenéis idea. Debes echarte primero el primer y esperar que seque. Ah, lógicamente. Pues no, pues no ha sido tan lógicamente porque yo no lo he hecho. Y esperar que se veis y poner la máscara encima. Pues vale, pues sí, hay que dejar que seque el primer y luego poner la máscara. Pues si sí, no dejando que seque, me ha dejado las pestañas así, no quiero ni pensar dejando que seque como te dejará las pestañas. Lo probaremos en siguientes vídeos. Pero yo, la ansia viva ha sido muy mala y me he anticipado. Y antes de que seque, hablando, hablando, me lo, he, me lo he puesto. Pero a la próxima vamos a dejar secar el primer a ver qué tal, o igual se queda muy tiesa. Acá es que yo soy. De las que me gusta trabajar la pestaña antes de que sequen las máscaras Pero bueno, igual, igual sí que tenéis razón y hay que dejar que seque Ya lo probaremos en futuros vídeos Voy a ponerme el perfilador este para ir terminándolo Yo ya sabéis que estoy... Una bolilla, una bolilla de la punta No os pasa que cuando le hacéis mucha punta La punta se rompe y queda una bolilla Es eso, pasado A ver si lo vamos terminando que es el perfilador este tan bonito, que ya no lo tiene en el Cadona, que esto tiene más tiempo. Uf. Que es un color rosadito, pero luego si os fijáis, yo me lo he puesto como labial, tiene brillo. Es de los de aloe vera y vitamina E NC. Y el tono no se ve, yo creo que es 021A. No sé si ese es el tono o haciéndole punta ya me carga el tono. Y un poquito para ir terminando también de este labial. Que es que pringa muchísimo, me lo voy a poner con este pincelillo mismo, porque es que cuando me lo pongo así directo es una agarrada. Que era muy bueno este labial, quedaba muy bonito, es de Revlon y venía en la guapa vos ya os lo dije. Y casa muy bien con ese perfilado, veis? Queda la boca natural y queda chula. para mi gusto, ¿eh? Siempre os lo digo, que cada una tenemos nuestros gustos maquillajosísticos y de todoísticos, pero... Fijador de maquillaje. Ahora me veis sin nada. ¿Por me veis sin nada? Porque las joyas y todo eso me las voy a poner ahora en el videito cuando grabe el paquete, que ya lo habréis visto, ¿vale? Pero me apetecía hablar con vosotros y vosotras, contaros joyera al cumple de Rubén, contaros lo del tema cortinístico, que me ha fastidiado. Me voy a poner un poquito de mi perfume, que ya prontito vamos a tener, me parece, según me ha dicho el los, la página creadora del perfume, a mi gusto, eso sí. Del primer perfume, que vamos a tener pronto el segundo. Están trabajando pues en el cambio de la pegatina, en el cambio del. no sé si cambiar el tapón. Es que a mí me gusta tanto el rosa, si le cambian el color al tapón, sobre todo el olor del perfume. Este es un perfume más a lo mejor. Yo lo uso todo el año, ¿vale? Pero a lo mejor se adapta más a las necesidades de noche o de invierno-otoño. Y, a... y uno más fresquito para que tengáis una opción primavera-verano. Si os gusta tener un perfume de estrella. Os dejo los el enlace donde lo podéis conseguir, ahora creo que ya solo se puede conseguir en Amazon porque en la web están trabajando ya para volver a tener este y el nuevo, vale entonces ahí os lo dejo, dejo el enlace en la cajita de info por si queréis pillar el perfume de Ana Estrella, estrellística pues eso, el pelo no me voy a hacer nada porque lo tengo desenredadito me voy a poner una diadema y ya está es que cada vez que me lo planché el otro día para haceros el vídeo este de este design, y sabéis que me dura un suspiro. Por la tarde ya tenía la parte baja enredada, de mala manera. Y me gusta habérmelo de vez en cuando alisa o rizado, pero así, natural. Me he puesto antes esta mañana para desenredarme el de Argan, de Procis también. Os dejo información del perfume, mi descuento de Procis, que, no es, que sabéis que siempre que no. Que no, que no, que sí, que os lo dejo el enlace con el descuento de, de Prozis por si queréis hacer alguna compra y demás. Me voy a acabar el café con leche y me despido de vosotros y vosotras. Esto es lo que os he podido traer hoy, ya os digo, porque a ver si os lo puedo tener el videito editado para el miércoles. Y os subo ya las joyitas de Bésica elegidas de agosto con el descuento y todo ya me diréis que os ha parecido cómo ha quedado el maquillaje yo creo que natural y bien si os requiero os mando un besote muy fuerte nos vamos a ir viendo en los siguientes vídeos que os tengo por ahí detrás no sé sí, si sí que lo veis digo igual no lo veis porque tengo ahí los dos baúles juntos que al final tengo ahí los dos los dos baúles juntos porque es que Roberto usa muchísimo el baúl blanco y me sabe mal quitarlo y yo uso muchísimo el baúl rosa tengo ahí zapatos y tengo de todo y ahí tengo como veis paquetes de Sein que os quiero ir compartiendo poco a poco en el canal Pero como hace poquito os he hecho un haul de Sein Pues poquito a poco las cosas de Palacio van despacio Entonces ya sabéis, un besote y...